Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y esta vez te voy a mostrar el Easter Egg del fantasma. Sí, esto estaba jugando Grand Theft Auto el día domingo en la tarde y un suscriptor me mandó un video de un estadounidense que no me acuerdo cómo se llama, en el cual mostraba un Easter Egg y me dijo: "Oye, Duxa, ¿por qué no lo haces también?". Y bueno, pues dije: "Vamos a hacer, ¿no?, el Easter Egg del fantasma". Oh, ahí está el fantasma. Inclusive el video, el stream completo está en Twitch. Ahí este lo tengo grabado. Si no sabes que hago cosas raras en Grand Theft Auto en Twitch, puedes ver ahí en la descripción. Hay un link donde dice en vivo y hay videos también. Y bueno, pues este easter egg lo hicimos en la tarde con varios suscriptores. Estábamos esperando a que aparezca el puto fantasma y apareció. El fantasma aparece entre las 23 horas y la medianoche. Sí, entre las 23 y la medianoche, o sea, 23 horas 000. Aparece y durante ese transcurso lo vas a ver. Y obviamente cuando Paz llega a la medianoche, el fantasma desaparece y bueno, puff. Como ves, hay unas letras con sangres ahí y demás. Esto es un easter egg, algo curioso de parte de la gente de Rockstar. También hay otro que es un ovni, no sé si lo voy a hacer. No sé, está un poquito difícil ese, pero la gente me pidió que lo haga en el streaming de Twitch. Y bueno, pues aquí está, ¿no?, el video para la gente de YouTube, ¿no?, por si te lo perdiste. Así que en realidad este easter egg fue descubierto el día 21 de septiembre. Yo esto lo grabé el 22. Lo iba a subir en la tarde, justo después de que hice el easter egg, pero decidí subir el CJ, el que subí el día domingo. Pero bueno, ahí está, para que vean el easter egg del fantasma. Muy bueno, la verdad, muy entretenido, muy chévere. Inclusive cuando subí el CJ, ya había comentarios. No esperé ver ese comentario, weón, pero vi el típico comentario mongol que decía: "Willy Rex lo subió primero". Y a mí qué chucha me importa, huevón. Yo no soy Willy Rex. Aparte, yo no veo videos de youtubers. No me interesa lo que hace el otro youtuber, huevón, la verdad. Pero ahí está, señores. El easter egg de Fantasma. Y bueno, no con eso no significa que Willy Rex sea mi amigo igual. No van a pensar que, ay, porque siempre está el típico mongol que quiere crear polémica. Pero ahí está, señores. Así que ahí está. Así que, señores, gócenlo. Búsquenlo ustedes mismos. Lo repito, aparece entre las 23 horas y la medianoche. Y de ahí, plac, desaparece el fantasma amistoso. Y bueno, al final de este video también va a haber una. Bueno, ¿dónde está, no? La localización exacta. Bueno, como ven, ahí desapareció completamente. Y curioso, ¿no? Curioso, muy curioso. Así que ya lo saben, gente. Ahí está la localización exacta del fantasma amistoso. Ah, tengan mucho cuidado porque cuando fui ahí me mataron dos pumas. Así que. Todo está en Twitch. Si quiere ver cómo me cagaron los pumas y demás, hay un link en la descripción donde está bueno, el canal de Twitch y ahí vas a ver todo el video, ¿no? Así que yo me despido, Fiduxa. Like, favoritos, comenta y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye.